¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches para vos, buenas noches para todos y todas, tal cual. Y vamos a comenzar hablando del tema que desprendiste recién, de ese disparador que acabás de arrojar, porque fue una semana realmente muy particular. Vienen siendo días no tan simples dentro de la Liga Villamariense de Fútbol. Inclusive nosotros el lunes hicimos un asterisco acá y hablamos de los hechos de violencia dentro de las canchas, entre jugadores y los árbitros, entre las propias hinchadas de diferentes equipos. La violencia está dentro de la liga y no ha sido un hecho aislado. Fueron tres hechos seguidos que se dieron en la Liga Villamariense de Fútbol. Pero también, para tener en cuenta, la Liga Villamariense de Fútbol, a cargo de Diego Conrero, el presidente de la casa madre de nuestro fútbol, habló en la semana, salió en diferentes medios de comunicación a hablar de un hecho de soborno que pasó el día domingo con un ex dirigente de la Liga Villamariense de Fútbol, pero mejor que lo cuente Diego Conrero, porque hablamos en la radio pública, en Radio Universidad, con Diego Conrero, que esto nos decía, en un minuto cuenta todo, dale. Nosotros denunciamos, bueno, desde mi cargo de presidente de la liga, una situación irregular de un llamado telefónico que recibe un árbitro para el cual tenía que beneficiar a un equipo y perjudicar a otro como favor por no haberlo, o sea, favorecer a uno porque lo apoyó, según él, en la elección a presidente de la liga y el otro perjudicarlo por ese motivo. Y entonces nosotros ante esa situación ya tenemos tres partidos con hechos de violencia. Aprovechamos la gentileza del árbitro que nos comunica lo que estaba pasando, del cual nos envía dos capturas de pantalla, en el cual al tenerlo como contacto sale el nombre de la persona y la hora. No tengo la grabación de la conversación en sí, pero nosotros denunciamos el hecho. Después la justicia sabrá lo que tenga que hacer. Bien, por lo que me está diciendo Diego, ¿es el ex presidente de la liga? Sí, yo preferiría no dar nombres, pero bueno, esa es la situación. No le hace bien a nadie. Encima no está más dentro de ninguna institución, no representa a nadie. O sea que nosotros no es contra ninguna institución ni ningún dirigente actual de ningún equipo de la que integran hoy la liga. No sé, yo creo desde ese club que se veía favorecido, supuestamente, ¿te dijeron algo? ¿Vos pudiste hablar con gente de ese club? Sorprendido totalmente, inclusive en ese cotejo perdió, o sea, pero perdió jugando el fútbol. Sí. Después hubo un hecho de violencia, el cotejo fue Ricardo Gutiérrez y Alumni, acá en Villa María. Tenía que favorecer a Alumni y perjudicar a Ricardo Gutiérrez. Clarísimo, ¿no? No hace falta mucho agregarle, inclusive cuando le preguntamos quién era, dice sí, y luego hace una coma y que preferiría no dar el nombre. Está todo muy claro lo que acaba de denunciar Diego Conrero. No ha sido una semana para nada simple dentro de la Liga Villamariense de Fútbol. Y a todo esto se juegan los cuartos de final. Vamos a meternos, obviamente, a hablar de los cuartos de final de la Liga Villamariense de Fútbol. Partidos de ida, recordemos, se van a estar jugando el próximo fin de semana, más precisamente el día domingo, con estos cotejos, con estos encuentros. A partir de la hora 16:45 va a estar jugando Ricardo Gutiérrez como local en la Palestina, allí en Tierra Santa, frente a Irigoyen de Tío Puggio. También, mismo horario, en Casa Blanca, Sportivo Playosa va a estar recibiendo a uno de los candidatos, sin lugar a dudas, que es el Atlético Ticino, 16:45 del día domingo. A la hora 17, 15 minutos más tarde, va a estar comenzando el cotejo entre Universitario y Alem. Lindos cuartos de final estos también. Y de las 16:45 en Arroyo Cabral van a estar jugando Rivadavia frente al Deportivo Argentino. Esos son los cuartos de final de la Liga Villamariense de Fútbol. Eso en cuanto a la redonda, eso en cuanto al fútbol local, pero tenemos más temas. Por supuesto, hablamos de básquetbol, hablamos de Ameghino, que juega en un rato nada más a partir de la hora 21:30 buscando la primera victoria. Recordemos que arrancó con el pie izquierdo en la Liga Argentina de Básquetbol, en la segunda categoría del básquet a nivel nacional, que perdió los dos primeros partidos ante Barrio Parque, 87-86, el fin de semana pasado, ante Independiente Oliva,
también había caído derrotado 68-61. Ahí estamos viendo imágenes del último partido donde perdió frente a Independiente Oliva. Y va a estar enfrentando a Deportivo Norte en Armstrong. Tercera visita. Otra vez fuera de casa juega a Meguino. Y un Deportivo Norte que, oh casualidad, también perdió los dos partidos. Y también perdió frente a Independiente y frente a Barrio Parque el fin de semana pasado. O sea que está muy parejo para esta noche en la tercera fecha entre Ameguino y Deportivo Norte. Más precisamente entre Deportivo Norte y Ameguino porque se juega en la localidad de Armstrong allí en Santa Fe. Tenemos para hablar también de la guinda de rugby. Hay muchísimas novedades. Una muy buena noticia es que la final del rugby del Super 10 cordobés se va a estar jugando en Villa María, se va a estar jugando en nuestra ciudad y va a ser el 20 de noviembre. Van a estar jugando aquí, vamos a ver qué equipos todavía, no se sabe mucho más, pero sí, ya la Unión Cordobesa de Rugby ha decidido que sea el jockey y tenemos la palabra de Manuel Sosa, del presidente, que esto decía hoy en Inforred. Es un evento histórico, es decir, la final de la Unión Cordobesa Rugby solamente salió en dos oportunidades de Córdoba Capital, se hizo una vez en Río Cuarto y una vez en Altagracia. Esta es la tercera oportunidad donde va a salir y la verdad es que es un evento donde está el mejor evento deportivo a nivel de rugby de la provincia de Córdoba y uno de los mejores del país, por el marco generalmente que tienen, esperamos recibir cerca de 4.000 o 5.000 personas en el club. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por esta oportunidad, una oportunidad que se ha resuelto en las últimas horas en reunión del Consejo Directivo de la Unión Cordobesa Rugby, enmarcado y nos ha ayudado un poco en que este año el club está cumpliendo 100 años y con ese centenario que vamos a festejar, la idea es que esta sea una de las actividades, o sea, la actividad broche de oro sería de este centenario previo a la fiesta, va a ser esta actividad deportiva, así que nos pone muy contentos poder organizarla y que la Unión Cordobesa Rugby, que los presidentes de la Unión Cordobesa Rugby hayan confiado en nuestro club para poder desarrollarla hoy. La palabra del presidente Manuel Sosa del jockey. Bueno, importante en cuanto a lo que destacaba, porque este año, también en el mes de noviembre, el jockey va a estar cumpliendo, Héctor, 100 años. Nada Ajá. más y nada menos la institución, camino al centenario. Entonces, ¿qué hizo el jockey sabiendo que estaba la Unión Cordobesa de Rugby buscando lugar? Bueno, presentó una carpeta con muchas páginas diciendo por qué se tenía que jugar acá en Villa María la final, de todo lo que tenía el jockey en su predio. Y bueno, finalmente la Unión Cordobesa de Rugby dieron el ok, lo publicaron en las redes sociales y bueno, fue una alegría inmensa para todo el pueblo del jockey, ¿no? Con esta noticia de que se juegue la final aquí en nuestra ciudad. Alegría para todos. Sí. ¿Para todos o los primos? No sé. Y yo creo que sí, estamos hablando sí. del rugby a nivel provincial, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de los primos, sí. justo me diste el pie para hablar de San Martín y hablar de Lolo Bello, porque ha sido nuevamente convocado por Mario Ledesma, por los Pumas, otra vez lo había hecho hace unas semanas atrás, nada más para disputar el rugby championship. Bueno, en esta oportunidad, el nacido en el rugby local, en el San Martín, quien jugó hasta el año 2014 aquí en el tricolor. Bueno, Eduardo Lolo Bello, quien hoy es jugador del Sebre Rugby de Parma, en uh-huh. Italia, está jugando. Bueno, ha sido convocado para jugar en la próxima ventana, en la ventana de noviembre. Tres encuentros muy importantes frente a Francia, Italia e Irlanda son los partidos que van a estar jugando los Pumas. Bueno, y ha sido convocado Eduardo Lolo Bello para integrar la selección de rugby, así que felicitaciones nuevamente para él. Muy completo, que tengas un buen fin de semana, Mati. Igualmente para todos.